Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este espacio informativo de Noticias al Día, en donde le damos a conocer la información correspondiente a la región Tlaxcala Texmelucan, así como dentro de lo relacionado, algunos de los municipios que conforman el octavo distrito. Iniciando con nuestra información preparada para este fin de semana, ya viernes 14 de diciembre, y en cuanto a lo relacionado a la región Tlaxcala Texmelucan, le cuento que Procuraduría de Tlaxcala realiza operativo de vigilancia durante esta temporada decembrina. La Procuraduría General de Justicia del Estado implementará un operativo especial de vigilancia durante la temporada decembrina, periodo en el que la movilidad económica se incrementa por la disponibilidad de efectivo en el cobro de aguinaldos. El procurador José Antonio Aquiahuatl detalló que personal especializado reforzará la atención en las mesas de denuncia, siendo el robo uno de los delitos más comunes. Nosotros estamos haciendo un operativo de apertura de agencias en la parte de los horarios, en la parte del personal que está en la mesa de detenidos, ¿no? En los distritos de judiciales de Apizaco y Tlaxcala. Se están implementando operativos donde hemos tenido esa parte de incidencia en delitos de parte económica, ¿no? Principalmente robos. Para prevenirlo, en colaboración con la Comisión Estatal de Seguridad, desarrollarán acciones de vigilancia en zonas comerciales y de mayor afluencia de personas. Y en coordinación con el comisionado de la SES, con el comisionado Valiente, también están implementando operativos en conjunto con Policía de Investigación. En esta temporada, es importante adoptar las siguientes recomendaciones para prevenir robos. Portar el menor efectivo posible. Al retirar dinero, utilice cajeros ubicados en bancos, supermercados o centros comerciales, donde exista presencia de personal de seguridad. Cobrar el aguinaldo en grupo y, de ser posible, darle movilidad de forma electrónica. Por otro lado, obra de teatro tlaxcalteca en lengua indígena se presentará en Los Pinos. La secretaria de Cultura Alejandra Frausto Guerrero fue testigo de la presentación de la obra Las Hijas del Maíz en el Teatro Xicoténcatl. Anunció que esta puesta en escena se presentará en el Complejo Cultural Los Pinos de la Ciudad de México. Esta obra combina el náhuatl y el castellano para generar el acercamiento de la población infantil a las lenguas indígenas y con ello su preservación. Lo anterior, durante la clausura de actividades de los colectivos de artes escénicas de Tenancingo y de fotografía de San Pablo del Monte, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto celebró la continuidad de los colectivos que vio nacer en el 2014. Es importante que quien está al frente de la delegación de programas sociales sepa que la cultura es una herramienta muy poderosa para transformar la realidad y para pues justamente hacer que estos problemas sociales de alguna manera que nos preocupan, sabemos que hay una alternativa que es el arte, en este caso las artes escénicas, la fotografía. Me da un gusto enorme verlos a todos. La obra de teatro Hijas del Maíz cuenta con un reparto integrado por 30 niñas y niños de Tenancingo que desarrollan técnicas como la actuación y el manejo de títeres para presentar un espectáculo de clown con escenografía propia y dar un mensaje de valorización de las mujeres por medio de una historia basada en el maíz y su tradición. Antes de la obra, el director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Juan Antonio González Necoechea, inauguró la exposición fotográfica Los Hijos del Maíz y dio la bienvenida a los integrantes de ambos colectivos. Pues es una ocasión muy especial esta tarde en la que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Cultura, la sociedad civil a través de la Fundación y desde luego el gobierno del Estado que encabeza Marco Mena, pueden unir esfuerzos en favor de la sociedad, en favor de los niños y jóvenes de Tenancingo y de San Pablo del Monte. Son 20 fotografías de 19 integrantes cuyo eje temático gira en torno al maíz, campesinos en la pizca, tortillas en el comal y el colorido de las diversas especies de este grano alimenticio. En la información referente a la zona sur del vecino estado de Tlaxcala participan Policía, Cruz Roja y Gobierno en taller de inclusión social en Zacatelco, con el objetivo de mejorar la comunicación de la Policía Municipal, Cruz Roja y personal de gobierno con las personas con capacidades diferentes, profesionales en educación especial y activistas que trabajan en conjunto con el Gobierno Municipal de Zacatelco. Realizaron el taller práctico de lengua de señas mexicana impartido por Sandra Flores Flores, Iraide García Fernández y Sayuri Roja.
Romero Morales, en donde los participantes aprendieron cómo comunicarse mediante señas con una persona con discapacidad. Al respecto, el presidente municipal Tomás Ore Albarrán refrendó su compromiso con los zacatelquenses para tener cuerpos de policía y personal capacitados e instruidos para atender de manera correcta a todo tipo de personas que requieran el apoyo de algún miembro de la administración. Esto como una de las acciones de inclusión que realiza su gobierno en pro de este sector de la población. En otro de los temas, aseguran en Nativitas camión cargado con hidrocarburo. Durante las primeras horas del jueves, personal del ejército mexicano en coordinación con la policía estatal lograron el aseguramiento de un carro tanque cuyo interior contenía hidrocarburo presuntamente ilícito. Los hechos se registraron en la población de San Rafael Teñandiecac, municipio de Nativitas, en donde las fuerzas federales y estatales localizaron un camión que transportaba un contenedor de grandes dimensiones, donde al proceder a la inspección se percataron que contenía al menos 18 mil litros de hidrocarburo, por lo que procedieron a su aseguramiento, dejándola a disposición de la autoridad federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente ante la Procuraduría General de la República. En más de la información, de la región Tlaxcala, Texmelucan brinda a Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de Tlahuapan, se presentará en Puebla. Este domingo 16 de diciembre, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, estará llevando a cabo en el patio central de la Casa de Cultura Profesor Pedro Ángel Palou Pérez, ubicada en las 5 orientes del Centro Histórico de Puebla Capital, la presentación de la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de Santa Rita Tlahuapan, misma que es dirigida por Rolando Pérez Méndez y que compartirá actividades con el coro Regina Angelorum, que dirige Fátima Andrade Noé, en punto de las 13 horas con un acceso gratuito. Así es que si usted anda por aquella zona de Puebla Capital, asista a esta presentación. Por otro lado, luego de que fueran alertados sobre el robo de un vehículo, policías federales interceptaron al chofer de una camioneta vagoneta Mitsubishi color rojo con placas de circulación MDY3810 en el kilómetro 99+950 con sentido a la Ciudad de México, cerca de la caseta de San Martín Texmelucan. La Policía Federal, tras dar a conocer que se han reforzado los operativos para evitar los atracos en aquella vía de comunicación, puso a disposición de las autoridades correspondientes la unidad asegurada y al masculino, quien dijo llamarse Reinaldo, de acuerdo al informe policiaco. Para ir concluyendo con nuestra información de este fin de semana, realizarán actividades cívicas y deportivas en Texmelucan durante este fin de semana. Con el fin de fomentar el respeto a los lábaros patrios, el gobierno municipal de San Martín Texmelucan, que dirige Norma Layón Arún, realizará este sábado 15 de diciembre a partir de las 9 de la mañana en el Deportivo Ángeles Blancos un concurso de bandas de guerra y escoltas de bandera, mientras que a las 7 de la noche del mismo día se estará llevando a cabo la segunda carrera nocturna de 5 kilómetros, teniendo como salida y meta el Complejo Cultural Texmelucense, en donde se premiará en especie a los tres primeros lugares. Así es que tome en cuenta estas actividades que se estarán llevando a cabo dentro de aquel municipio y dentro de aquellas zonas, por si usted tiene que trasladarse durante esas horas, principalmente dentro de lo que es la tarde-noche, con esta carrera que se estarán realizando, ya le comentaba, en inmediaciones del Complejo Cultural Texmelucense. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión dentro de lo correspondiente a la región Tlaxcala-Texmelucan. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio
al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farmado.